¿Cómo te voy a extrañar, PCM? Y yo que juraba que me iba a quedar contigo hasta el 2011. Ay. Y de ahí juraba que empalmaba con Palacio de Gobierno hasta el 2016. Pero todo se me vino abajo por ese par de audios, esos tarados que se fueron de boca. Y encima se dejaron grabar. Si hubieran sido más moscas como yo, nunca los hubiesen grabado. Sí. Ay, ay, ay. Ay, Rospulgoso. Ay, Rospulgoso. Pobre de ti que me cruza contigo. Te voy a agarrar del bigote y te voy a dar vueltas, 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 hasta quedarme con un pedazo de labio en mis manos. Bueno, y me voy temprano, porque no me quiero cruzar con el serruchazo del Yejó de Chimo, que seguro está viniendo para acá para instalarse. Y segurito que me va a decir, ¿cómo? ¿Te vas? ¿Y no le vas a dar el abrazo de bienvenida a este nuevo primer ministro provinciano que busca el encuentro entre José Carlos Mariátegui y Víctor Álvarez de la Torre? Por eso me voy, no quiero hacer, no quiero porque pasar eso. Pucha, qué piña. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te vas? ¿Y no le vas a dar el abrazo de bienvenida a este nuevo primer ministro provinciano que busca el encuentro entre José Carlos Mariátegui y Víctor Rol ahí en la Torre? Pucha, porque... ¡Hola, viejo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Por no decirte eso. ¿Cómo? No, digo que aquí en la PCM vas a trabajar mucho. Ah, sí, eso sí, eso sí. Hay que trabajar mucho por este país, ¿cierto? Sí, sí, sí. También para lo que vas a durar. ¿Qué? No, lo que yo he dicho es que en este puesto vas a madurar. Ah, sí. Claro, políticamente hablando, ¿no? Sí, ah, sí. Eso sí. Bueno, a propósito, Jorgito, ¿qué se siente ahora estar sin chamba? ¿Cómo me voy a sentir, pues? Siento lo mismo que sintió Getajate Uribe cuando lo cerruchó el chamo. Oye, Jorge, a mí no me compares con el chamo. Yo sí pienso clasificar al gobierno para el 2011, porque yo sí tengo un nuevo equipo ministerial, ¿cierto? Oye, ¿cuál nuevo? ¿Nuevo, pues? ¿Cuál nuevo equipo? Nuevo, oye, aguanta. Si la mayoría de todos tus ministros son míos, prácticamente el único que ha salido soy yo. Bueno, lo que confirma que el problema eras tú, ¿cierto? Claro, el problema... Señores periodistas, Bienvenido. ¿Cuál es la pregunta? Chico, yo ahora soy el nuevo primer ministro. Tú ya fuiste, no tienes vela en ese entierro, ¿cierto? Bueno, la verdad, sí, tienes razón. Yo soy el nuevo primer ministro. Bueno, disculpa más bien la incomodidad, yo me voy. No, Jorge, quédate, por favor. Que la prensa vea que necesito de los consejos tu experiencia, ¿cierto? Qué buen gesto. No, perdón, a mí nadie me tiene lástima. Yo me voy. Sí, me voy. Jorge, por favor, quédate, que tu trayectoria política es importante para mí. No, yo igual me voy. Me voy. Jorge, por favor, te lo suplico. Sin tus ideas, tus conocimientos y carisma, la PCM no es nada, ¿cierto? Que se quede a mi lado. Perdón, pero... Jorge, por favor. Creo que no estoy hablando claro yo. Yo he dicho que me voy. Cuando digo que me voy, digo que yo me voy. Jorge, por favor, mira, asesórame, Jorge, te lo suplico, no lo hagas por mí, hazlo por el Perú. Sí, pero no te engría, claro, pe. No te engría, pe hoy, carebolsa. Mira, yo igual me voy ahí porque yo soy recontra resentido, me voy. Uy, sí, me voy. Si quieres irte, vete, pues no te voy a estar rogando tampoco. Bueno, señoras periodistas, ¿de qué estábamos? Yo voy a atender las preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tú qué haces acá? ¿No te habías ido? No, es que estoy esperando que insistas una vez más para decirte que me quedo. Ahora ya no te necesito, vete nomás. Ya fuiste, era de bromita, no me interesa, te cobro barato. Mira, en la PCM no hay presupuesto. Ya, aunque sea como practicante, pues. Contratado. Ya, listo. Agarra mi portafolio. Ya, bacán.
¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? Sí, una pregunta, señor Premier. Sí, 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 dígame, dígame. Es la costumbre, por favor, más respeto, pues. Tengan cuidado con su vocabulario, no hable respeto, señor Lobo. A ver. Una pregunta. Su pregunta, por favor, su pregunta. Sí, se está cuestionando mucho que usted tuvo un pasado comunista, ¿es cierto o no? Bueno. Bueno, mire usted, señor Formol. A ver, déjeme decirle... Déjenme decirles que todo ha sido una confusión debido a mi ímpetu de juventud. Mi falta de experiencia hizo que me dejara fascinar y subyugar por la literatura, la ideología y la filosofía de Lenin, de Marx, de Mao, de Engels y Trotsky. Pero dígame, señor Premier, ¿no podía traducir mejor? Porque la verdad que no entiendo ni michi, ¿eh? Bueno, pues para que me entiendan, yo llevo los colores de la bandera del Perú. Soy blanco por fuera y rojo por dentro. ¿Qué? 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 ¿Qué?